Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a la clase de solfeo, entonación y dictados. Vamos a repasar los ejercicios que mandamos en la hoja de actividades. Están aquí en esta hoja grande. Vamos a ir realizando uno por uno, ¿sale? Empezaremos con el ejercicio de ritmo, el ejercicio número 3 del chart 64, que hemos estado realizando en nuestros ejercicios. El ejercicio 3 ya está en su hoja de actividades. Y después seguiremos con el 4. Me gustaría hacer una explicación breve de aquí del ejercicio 3. Tenemos algo que se le llama síncopa. Esto que está acá es una síncopa de dos tiempos. Es una corchea, una negra y otra corchea. Esto se puede escribir también de esta manera. Corchea, dos corcheas ligadas y una negra. ¿Por qué razón? Porque dos corcheas suman el tiempo de una negra. Entonces esto podría ser así. La 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 la, y eso se lee exactamente igual, la la la. Bien, y aquí en el ejercicio 3 vamos a encontrar varias veces esta forma de la síncopa dos tiempos. Aquí está, aquí va a aparecer, y aquí en este penúltimo compás tenemos las cuatro corcheas con dos corcheas ligadas en medio, tal y como está el ejercicio aquí, lo cual representa lo mismo, tiene el mismo efecto rítmico, ¿vale? Vamos a comenzar a leerlo con el metrónomo. ¿Listos? 3, 4. La, 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 la. Bien. Vamos ahora con el ejercicio que sigue, el número 4, que está enumerado aquí en la hoja de actividades. También están 4 cuartos y tenemos varias síncopas. El primer compás inicia con algunos contratiempos, ¿sí? Tenemos la, 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 la. Después del golpe es que decimos la nota, ¿sí? Con la sílaba la. La, la, ¿ok? Después tenemos aquí otro contratiempo. Y en el tercer compás aparece una síncopa, pero esta ya no es de dos tiempos, es de tres, ya que la última corchea, que sería esta, en este número, en este ejercicio aparece ligado al siguiente tiempo. Entonces esto son tres tiempos, una síncopa de tres tiempos. Luego tenemos algo que ya hemos visto en el cómputo, contratiempos, y aquí en este compás, en el penúltimo compás, tenemos una síncopa de cuatro tiempos, ¿sí? Tenemos varias notas ligadas. La, 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 la. Vamos comiendo siempre un tiempo fuerte para dar esa sensación de síncopa. Y vamos a leer este ejercicio número 4, ¿sale? ¿Listos? Voy a poner el metrónomo. 3, 4. La, 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 ¿okay? Pero no, eso sí hay que darles duro, ¿sale? Para que salgan muy bien. Bueno, chicos, vamos ahora con la parte de la entonación, ¿sí? Es una escala de Do, una escala diatónica mayor ascendente, con algunos silencios, ¿sale? Vamos a seguir el metrónomo. Oh.
vamos ahora con el número 28, ¿sale? De los ejercicios del método ruso. Aquí tenemos un contratiempo, entramos después del primer tiempo, ¿sale? Un, dos. Utilizaremos estas notas como referencia, ¿sale? Para estudiar los intervalos y poder escuchar también estas notas que nos ayudan a afinar. Bien. Ese sol. ¿Ok? Vamos, ya saben que donde está la tachita, notas que aparecen como una tachita en lugar de una bolita, una neuma, esas notas son percusiones en las palmas, ¿sale? Voy a dejar el láser para que podamos hacerlo juntos. Dos.